13 días quedan para la asunción de Luis Lacalle Pou y el gobierno electo también viene trabajando, afinando este anteproyecto de la ley de urgente consideración, pero también quienes van a ocupar todos los cargos y esas negociaciones que están manteniendo. Son algunos de los temas que vamos a hablar con Álvaro Delgado, secretario de Presidencia del futuro gobierno. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, qué lío ayer con tu renuncia definitiva y que no habías prometido todavía, fueron y vinieron. Bueno, en realidad hay un artículo del reglamento que hay una sesión preparatoria justamente para el tema de renuncia, está previsto así. Tan es así que no soy el único que renuncia. Sí, quizá lo mío es una renuncia definitiva, porque en realidad yo salí electo senador. Hay dos bibliotecas, en realidad, si para ser secretario de Presidencia hay una excepcionalidad prevista en la Constitución o no, con autorización de la Cámara, porque está claro que para ministros y subsecretarios eso no ocurre. Ha pasado todos estos años. Ha pasado todo, quedas como una especie de licencia y después, cuando dejas el ministerio, volvés al Senado. En el caso mío, que es equiparable, hay una excepcionalidad prevista, hay toda una teoría del derecho administrativo que se pueda, y constitucional que se pueda hacer con autorización de la Cámara. Yo ante la duda y ante la discusión eventual, preferí renunciar liso y llano y dedicarle 100% al gobierno. Es una renuncia que además es particular porque en vez de renunciar el 29 de febrero, hubiera sido lo lógico, yo renuncié el 1 de marzo una vez que termine la Asamblea General. Así participo como senador del juramento y del discurso de Luis en el Parlamento. Y después asumí como ministro. De ahí me voy corriendo a la Plaza Independencia, ya renunciado como senador, y bueno, es el cargo que designa el presidente una vez que asume. Corriendo a caballo, te puedo decir que va a haber como 1.500 caballos, dice. O sea, tengo que buscar un... O voy al galope, que no me van a dejar. o que voy al galope. Una alternativa para esquivar. O tengo que ir por algún otro lado mucho más rápido. Bien. Bueno, y uno de los temas en los que se viene trabajando y viene siendo muy criticado, lo hablábamos recién con Gabriel Otero, también con uno de los dirigentes de ADES, es este anteproyecto de la ley de urgente consideración. ¿Lo van a empezar a trabajar a partir del 2 de marzo? No. ¿Quién? ¿El Parlamento? Sí. Bueno, cuando se mande, cuando se envíe por parte del Poder Ejecutivo. La idea en este caso tiene dos etapas. La primera fue el jueves pasado, cuando tuvimos la reunión del Consejo de Ministros no formal, porque todavía no están en funciones, pero designados, sí. Hablando de la ley de urgente consideración, donde hubo una presentación de Ferrés, el futuro prosecretario, y después fuimos dando la palabra y a cada uno de los ministros que opinaron de cada uno de los artículos de su tema. Incluso en algunos casos hubo alguna propuesta de mejora de redacción. Y después hubo algunos comentarios de otros ministros sobre temas de otra cartera, además de la propia. Eso es internamente en lo que va a ser el futuro gobierno. Y esta semana, creo que es el jueves, es el plazo un poco que definió el presidente electo para que los partidos políticos de la coalición de gobierno, ya no como gobierno, sino como partidos políticos, le pueden enviar, no sobre cada uno sobre su temática, sino en la globalidad, propuestas de modificaciones a la ley de urgente consideración. Que puedan, no, le van a enviar porque ya anunciaron que le van a enviar. Bueno, por eso de modificación, de mejoras, de propuestas, incluso de cosas que pueden no coincidir. Por eso, ¿y eso es un creo que se formal, aclaró? Que ya han tenido alguna conversación sí, informal. Sí, ya se han tenido, ya... lo va a recepcionar Beatriz Argimón como vicepresidenta electa, porque tiene un curso parlamentario eso. Y obviamente... Pero tienen idea ya por dónde vienen diferencias. Tenemos alguna idea, pero vamos a esperar que estos dos pasos ocurran. El primero ya ocurrió, formal. El otro es el jueves. A partir de ahí pasan dos cosas. Es tratar de los conceptos o las redacciones, ajustarlas a una redacción legal, ¿no? Con articulado, con normas referidas y todo lo demás. Y después una decisión política que tiene que tomar el presidente electo, qué cosas incluye y qué cosas no incluye de las propuestas de los demás, o de las propuestas incluso de mejora de los demás partidos políticos o incluso del propio gabinete. ¿Cuál es la idea? Concretamente, la idea es que sea el primer proyecto de ley
enviarse al Parlamento Pero no necesariamente el 2 de marzo. No necesariamente el 2 de marzo. Eso es un cambio con lo que veníamos conversando, sí, ¿no? Bueno, te puedo decir la primera semana. Está bien, es un pequeño cambio, obviamente que puede ser el 15 de marzo también. Luis quiere reunirse con los 19 jefes de policía. No te olvides que el 2 y el 3 de marzo además se va a dar la asunción formal de los ministros y de los subsecretarios y directores generales. Como hay que cambiar todo el gobierno. De cada administración. ¿Y cuál es la idea? Que también van a asumir los comandantes en jefes en esa semana las tres armas. Va a ser en los primeros días de gobierno con la firma de todo el gabinete electo. ¿Y cuál es la idea? Con todo el gabinete de la coalición. Respecto a los cambios que propongan los otros socios de la coalición, ¿es que haya unanimidad o puede ser que haya mayoría? Es decir, ¿cómo se va a plantear esta etapa? Vamos a ver el perfil de los cambios y después obviamente va a haber una decisión política, ¿no? De Luis con los partidos tratando... Nosotros ahora recogimos las propuestas de los ministros, que son más bien de redacción y sobre cada uno de los temas de su cartera. Los partidos políticos, como es un tema más genérico, obviamente va a haber una decisión política y una interacción del presidente electo con el líder partidario de la coalición de gobierno. Pregunto porque en esto ya se han conocido públicamente algunas ideas de propuestas. Algunas son puntuales, un artículo, entonces uno puede creer, bueno, se sacará o se modificará. Pero no sé si ustedes lo tienen confirmado, pero los sindicatos de la educación han dicho, no sé si es verdad tampoco, pero lo han manejado públicamente, que Manini se comprometió a pedir, en nombre de Cabildo Abierto, que todo el bloque de la educación salga de la ley de urgencia. Y eso me parece un cambio muy radical. Si es la así. Verdad, Leonardo, que me parece... No lo escuché, me parece raro, porque... No sé si es lo que han dicho... El tema conceptual de la educación dentro de la ley de urgente consideración está en línea con el compromiso por el país firmado por los 5 candidatos de los 5 partidos políticos que integran la coalición de gobierno. ¿Cómo tomar la decisión de ADES de ya comenzar con un paro? La verdad, la escuché hoy, es un paro que parece muy ideológico, un proyecto de ley que ya lo están anunciando por un proyecto de ley que todavía no está redactado. Yo no sé acá cuál es el motivo, viste que uno tiene que ver cuáles son los fundamentos de los paros. Si es ideológico, obviamente el fundamento está decidido ahí. Si tiene que ver con que entienden que se pierden algún otro tipo de conquista o derecho, obviamente no va por ahí porque no pierden ninguno. Lamentablemente, al inicio de las clases, en un problema que tenemos en educación, anunciaron paro, donde además generalmente los paros en los que más repercute son los sectores más vulnerables, que muchas veces la madre o el padre pierden un jornal para cuidar a los niños, en los otros se arreglan. Y otras muchas veces los niños quedan solos y al cuidado de lo que sea. Ya que estamos con estos temas, porque recién Gabriel Otero planteaba que la ley tiene una parte vinculada a la limitación de las posibilidades de manifestación, donde de repente se convierte en un delito, en una sentada, eso decía él. O quien se aleja de una manifestación donde hay disturbios. No, la ley no dice eso. La ley habla... ¿Qué es lo que busca de los la piquetes ley? Y la libre habla de la libre circulación. Eso es lo que tiene que ver. Obviamente. El piquete, digamos. Sí, los piquetes. Estamos hablando de los piquetes. Obviamente estamos hablando de los piquetes. También la OIT va en el mismo sentido. En el mismo sentido de lo que dice la ley. Obviamente acá se va a respetar, y lo dice expresamente la ley del derecho a huelga. Bueno sería, a ver, si algo nos hemos comprometido, hemos hablado en toda la campaña electoral, se va a respetar el derecho a huelga, obviamente, es un derecho de los trabajadores, se va a respetar el derecho de los no huelguistas, se va a respetar la negociación colectiva, los consejos salarios, y además hoy sale, vi una noticia por ahí, que yo no sabía, que hay un nuevo informe de la Comisión de Expertos de la OIT vinculado al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo actual, que Ernesto Murro, que el Poder Ejecutivo actual mandó al Parlamento. Proyecto de ley que en realidad viene a corregir una exigencia de la OIT a raíz de un reclamo de hace como 9 años del sector empresarial, que se venía incumpliendo parte del gobierno. Hubo una intimación por parte de la OIT de presentar un proyecto de ley antes de octubre, durante el mes de octubre, y bueno, para salir de la lista negra, ¿no?, del Comité de Libertad Sindical. Y se presentó un proyecto de ley que en realidad recoge varios de los aspectos, varios, no todos, de los aspectos que pide la OIT. Nosotros, cuando llegó este proyecto, intentamos empezar la discusión parlamentaria, aunque fuera en la campaña electoral,
y la verdad el Frente Amplio no tuvo mucho interés de discutir el proyecto. ¿Cumplió la formalidad con la OIT? No tuvo mucho interés de... Lo planteamos en coordinación. Yo era el coordinador del Partido Nacional, lo planteé formalmente. Bueno, ya llegó el proyecto, empecemos a... Por lo menos empecemos a tratarlo. Lo que exigía la OIT era que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto al Parlamento, nada más. Empecemos a tratarlo. Porque en realidad, como el proyecto de ley no cumplía con la mayoría o con muchas de las observaciones de la OIT, pero seguramente ese proyecto va a ser usado como base para el futuro Ministerio de Trabajo y el Gobierno para hacer un nuevo proyecto de ley, que además en la OIT pide, y así lo expresamente lo manifiesta, tenga ámbitos de discusión con trabajadores y con empleadores. Así que seguramente hablarlo con el ministro Mieres, pero se forme a una mesa tripartita para trabajar sobre el nuevo proyecto de ley. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Es el funcionamiento de los consejos salarios? Sobre todo algunas normas de consejos salarios, algunas normas de ultraactividad de los convenios colectivos. Ajá. Y algunas cosas. Bien, ¿cómo están las conversaciones con Javier Miranda por los cargos que fueron ofrecidos? Ellos dicen que son pocos los cargos. Mira, está buena la pregunta porque está buena la aclaración. Yo me he estado comunicando todos estos días con Javier Miranda. Supuestamente va a haber una respuesta formal que estamos esperando del Frente Amplio a una reunión que tuvimos la semana pasada, donde el presidente electo le ofreció al Frente Amplio, hoy oposición, hoy ya ha sido oposición, ¿no? Sí. Por lo menos a nivel parlamentario. A nivel parlamentario. Ya ha sido oposición. La oposición electa, por decir así. Sí. Le ofreció determinada cantidad de lugares en organismo de contralor, en servicios centralizados, entes autónomos, empresas públicas en general y comisiones mixtas y eso. Ahora, ¿en qué está basado el ofrecimiento? Con dos criterios. El primero, la voluntad de coparticipación. El segundo, utilizando el mismo criterio que utilizó Tabaré Vázquez al inicio de esta administración que está terminando, del 2014, los criterios que fueron numéricos, ¿no? Por ponderación de votos, o sea, por porcentaje de votos. ¿Porcentaje de votos en determinados organismos que se seleccionan? ¿Cuál es el total de cargos, digamos? Porque, claro, porque si no, uno no sabe de dónde salen esos 33. Yo lo que te voy a decir es, y lo único que voy a decir al respecto es, sí, el mismo criterio que Vázquez, hubo un ajuste vinculado a la diferente votación que tuvo el Frente Amplio y la oposición sumada. ¿Se tomó el número en el 2014 de Vázquez con respecto al 2019? Me explico. Sí. En el 2014 el Frente Amplio tuvo 48%, la oposición sumada tuvo 47%. ¿No? Todo eso hay que llevarlo al 100%, porque no se cuenta ni en un lado, ni blanco, todo. Y eso dio una proporcionalidad, determinada cantidad de lugares para la oposición. A juicio de Vázquez. Que fue lo que entregó Tabaré Vázquez. Lo que dio Tabaré Vázquez dijo es eso y punto. Sí. Ahora ustedes hace 47 le sacaron 8 hasta 39. Nosotros lo que hicimos, mejor dicho, el presidente electo, lo que hizo fue, en la nueva realidad de octubre, donde el Frente Amplio no vota 48, vota 38 y pico, casi 39, ¿no? Hicieron la regla de 3 con los cargos. Donde en realidad la oposición sumada llega al 45%, bueno, se hace la relación correcta vinculada a la cantidad de lugares. Uno puede discutir o no el lugar, que es otra cosa. Y bueno, y por ejemplo, ¿por qué no Antel, que es algo que estamos esperando una respuesta formal del Frente Amplio, que en principio fue verbal, pero necesitamos una formal de la voluntad de integrar los entes autónomos. Y hay voluntad, me parece, porque el Frente Amplio hay algunas versiones que dicen, bueno, si no se llega, si no se acuerda, se pueden abandonar entonces. Es una decisión de ellos. Yo creo que está bueno que los organismos de contralor, por lo menos Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, tengan que estar. ¿Qué pasa en eso? Porque son dos. ¿Qué pasa si no? Son otros dos que se discuten eso y ahí lo que el Frente dice que no está de acuerdo en cómo quieren mantener la proporcionalidad. Por ejemplo, uno de los dos en la Corte no quieren que sea 6-3, quieren que sea 5-4. Sí, lo que pasa es que también es verdad que nosotros propusimos que el presidente tenga un mismo criterio que el que tuvo hasta ahora en los ambos organismos, que sea un presidente de común acuerdo. Ajá. O sea, más allá de que lo proponga el gobierno, como propuso los presidentes de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas del Frente Amplio, tenga acuerdo de todos los partidos políticos. Me parece que es un mecanismo que, para decir la verdad, hay que decir todo. Ajá. O sea, que queda 5-3 sin presidente neutro, digamos. Y plantearon algunas en las conversaciones informales con Javier Miranda
algunas alternativas. El número es ese, porque es lo que da la matemática, utilizando el mismo criterio de Tabaré Vázquez. Obviamente, si hay una propuesta vinculada a algún cambio posible en organismos, se estudiará. Nada obliga a usar el mismo criterio de Tabaré Vázquez, ¿no? Se puede usar el de Mujica, el de la calle Padre, pero eso es definido, ¿no? Es un poco una mojada, de oreja, decir, vayan a llorarle a Tabaré, digamos. ¿Eh? Es como una mojada de oreja, decirle, bueno, no les gusta, vayan a llorarle a Tabaré, que fue el que fijó el criterio. No, me pareció en su momento... Es una picardía. Había que tomar un criterio objetivo, tomamos el parámetro Tabaré Vázquez. Una cosa que reclama el Frente es colonización, en la cual quieren un cargo porque para lograr venta de tierra se necesita la unanimidad del director. Mirá, en este caso, lo que le dije a Juan Miguel, nosotros definimos un número que tiene que ver con la proporcionalidad electoral, que incluye los organismos contralor. Ahora, el Frente Amplio perfectamente, y creo que el presidente electo lo dijo, puede haber que, bueno, en realidad prefiero no estar acá, pero estar acá... Salgo del Banco de Seguros y entro ante él, ponele. Puede estar, y así para eso necesitamos una propuesta. La verdad que yo no puedo andar negociando por la prensa con el Frente Amplio. Estamos esperando una propuesta formal. Seguramente, por lo que me dijo Javier Miranda, hoy hay secretariado ejecutivo... ¿No? Sí, esta tarde No seas peleador. Del Frente Amplio y vendrá una propuesta al respecto. Bien, pero nosotros queremos resolverlo rápido porque en el día de hoy o mañana empezamos con la distribución adentro de la coalición de gobierno. Y obviamente el criterio también va a ser ponderación electoral de cada uno de los partidos políticos. ¿Cuándo vamos a saber los nombres de los presidentes de los entes? Ah, supuestamente en estos... ¿Esta semana? Días, sí, sí, en estos 10 días. Bien. Recordemos que estamos todos un poco ansiosos, no los presidentes, que generalmente son, y el vicepresidente, pero yo estaba viendo después cómo se integraron los entes autónomos en el pasado, muchas veces demoraron algunos meses, ¿no? Sí, sí, es más, yo le dije también al Frente Amplio, le recordé me tocó negociar por el Partido Nacional al inicio del 2014 y le recordé al Frente Amplio que como se demoró un poco el proceso, es más, yo tenía una carta que le habíamos mandado al entonces vicepresidente Raúl Sendic, la había firmado yo en nombre de la oposición con cada uno de los cargos a qué partido correspondía y después cada partido enviaba el nombre y el currículum en función del ofrecimiento del presidente Vázquez. Sí. Esa carta tiene fecha 14 de abril, pero que tomamos la decisión política, me acuerdo, que como los directores entes autónomos necesitan una mayoría especial, nosotros les dimos la venia a las propuestas del Frente Amplio del gobierno sin haber acordado los nombres de la oposición, los lugares de la oposición y los nombres. Se la dimos para darle gobernabilidad, para que puedan integrar por lo menos con el presidente y con algún director y empezar a funcionar los organismos públicos. Si no, ¿qué es lo que pasa? Si no tiene mayoría especial, las venias necesitan 60 días y sale con mayoría simple. Bueno, me parece que es un criterio de gobernabilidad que se dio en la oposición en el periodo pasado. Esperamos que tenga el Álvaro, mismo criterio frente a te cambio de tema. ¿Te parece que complica el Partido Nacional, que afecta la postulación de Carlos Moreira a la Intendencia de Colonia? Hoy el directorio va a tratar este tema con el informe de la JUTEP. Mira, creo que el directorio hoy no se reúne. No sé cuál es la razón. Si yo no integro el directorio, pero por algún mensaje que he tenido ahora no se reúne. Pero estaba previsto reunirse y hablar sobre el tema. No sé si al final fue citado, pero sé que no se reúne. Acá hay dos temas. Uno tiene que ver con una posición personal cada uno puede tener sobre el tema. ¿Y cuál es la tuya? Déjame terminar el proceso. Y segundo, un proceso que todos sabemos cómo se dio en el medio de la campaña electoral, con audios, que además son informes que fueron editados y todo lo demás. Que hay más audios ahora. Que el fiscal... No lo sé. Bueno, lo que dicen es que el fiscal en realidad escuchó parte. Acá no importa lo que dicen, importa lo que pasa. Acá hay un proceso judicial que fue archivado por parte de la Fiscalía. Sí. Y además una convención que es autónoma, porque también en esto hay que ser muy, muy concreto. La Constitución establece la autonomía de las convenciones departamentales electas en la elección interna pasada, para definir los candidatos y no necesariamente tiene que estar afiliado
al Partido Nacional, al partido por el cual son. ¿Por el cual? Tienen un candidato de Cabildo. Te pongo un ejemplo, el tema de Cabildo. Hay algún integrante de Cabildo que es candidato a intendente bajo el lema Partido Nacional. Colonia, no es que se afilian. Sí, sí. Ahora, si Carlos Moreira pide la reafiliación, ahí sí lo tiene que tratar el directorio. ¿Y ahí cuál es su posición personal? Bueno, lo que pasa es que todavía no la pidió. Bueno, y ahora, hasta el momento, no, Beatriz Argimón fue bastante clara de lo que piensa, que se están asesorando jurídicamente. Los ediles, además del Frente Amplio de Colonia, van a presentar una denuncia el viernes sobre este tema. Hablan y además de funciones. Además del archivo de la justicia, estuvo el fallo de la JUTEP, ¿no? La semana pasada, fue muy duro tanto con Moreira como con la edil en cuanto a el apartamiento de lo que son las normas de... En la función pública. Sí, no habló de delitos, habló de una cantidad de cosas más, sí. Todo ese tema, cuando seguramente se procese. Beatriz en eso ha tenido una posición siempre muy la única, muy sólida, Nacional, ¿no? Que ha muy clara al respecto. Sé que Beatriz está haciendo algunas consultas jurídicas vinculado a las competencias del directorio y tiene que ver con lo que te dije anteriormente, cómo está previsto en la Constitución la autonomía de las convenciones departamentales. Que aún cuando el directorio se expresara, me parece, desautorizando a Moreira a utilizar el lema Partido Nacional ante la Corte Electoral, eso no tiene peso ninguno. Lo podrá tener en la conciencia de Moreira y capaz que él decida dar un paso al costado también. Eso, ¿no? Es otra cosa. Por eso Beatriz lo que prefirió, intuyo yo, es esperar un poco y hacer algunas consultas jurídicas al respecto. Y como detalle, Gloria Rodríguez, que también ha manifestado una posición parecida a la de Beatriz Argimón, ¿no? Digo, para no decir que solo Beatriz está en ese lugar. Sobre el tema asunción de gobierno, se decidió no invitar a tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hablan de regímenes que no son democráticos. Mujica dijo que se está haciendo una discriminación ideológica, que además algunos son socios comerciales. Mujica. Que se los acusaba a ellos de tener una discriminación ideológica y que lo están haciendo ustedes. Pero además hay muchos que también critican hasta qué punto el nivel de democracia de cada país de los que son invitados. Y Sibila dijo que la calle confunde la asunción de un presidente con su propia fiesta de cumpleaños. Que puede invitar a quien quiere y a quien no. ¿Cómo cambia, no? El otro día cuando estuvimos en la reunión con el Frente Amplio, estaba Sibila ahí, tuvimos una reunión muy afectuosa. ¿Cómo cambian a veces cuando... les ponen un micrófono cuando tiene una reunión privada? Pero como yo las reuniones privadas, a diferencia de lo que pasó en estos días en la prensa, no las comento, no las voy a comentar. Cada uno puede tener la interpretación que quiera, pero lo que sí está claro es que fue una decisión del presidente electo. Una decisión personal en los tres casos. Sí, bueno, una decisión del presidente electo. Y también es verdad que hay relaciones comerciales, ¿no? Y no necesariamente a países afines ideológicamente se invitó. Por lo que yo tengo entendido, no estoy en ese tema, en el protocolo del 1 de marzo, pero están invitados países con los cuales tenemos relaciones comerciales, pero no tenemos quizás la misma afinidad ideológica, pero formalmente están invitados. Claro, es complicada la política, ¿no? Pues no están de acuerdo y no los invitan a la asunción, pero sí se mantienen vínculos comerciales. Y bueno, porque en este caso hay que priorizar los intereses del país, y los intereses del país, ante nada, son comerciales. A mí me interesa poder comerciar. Luis, durante la campaña electoral, me acuerdo en dónde lo dijo, incluso propuso hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Sí, en el 2014 lo había dicho. Porque teníamos varios puntos complementarios y Cuba estaba necesitando carne y nosotros estábamos necesitando algunos elementos que Cuba producía. Y bueno, y la verdad es que llamó a todo el mundo la atención. Sí. En un foro, lo hizo en un foro empresarial. Hay cierto sesgo ideológico ahora a la hora de analizar la situación de la democracia. Yo comprendo la dictadura de Venezuela, la situación terrible de los derechos humanos en Nicaragua, entiendo lo de Cuba, pero por ejemplo también se me invita a la presidenta boliviana, que está en una situación... Está bien, ha pasado un proceso, ¿no? Ya se llamó a elecciones. Sí, ya, pero todavía no se votó. Pero ya hay encaminado un proceso de salida, sí, con todos los observadores internacionales acordados, sí, ¿no? Estamos en una situación muy diferente. Sí. Y reitero, se invitó una cantidad de países de Centroamérica con otro signo, ideológico, sin afinidades ideológicas, pero que a veces protocolarmente correspondía. Acá lo que importa, bueno, en Argentina, ¿no? Más allá que venga o no Alberto Fernández. Estaba invitado. Que está invitado, que obviamente podemos tener diferencias ideológicas con alguno de los integrantes del gobierno argentino, pero no se puede desconocer la realidad política, diplomática y comercial con Argentina. ¿Con algunos y con otros no? ¿De los integrantes del gobierno argentino?
Lo dijiste con algunos de los integrantes del gobierno argentino. Bueno, con algunos es notorio que al Uruguay no le generaron demasiados beneficios económicos cuando gobernaron. Yo creo que tengo mucha esperanza puesta en Alberto Fernández. Ahora lo que decía en generar vínculos comerciales. Creo que además el primer paso lo dio el Uruguay, ¿no? Lo dio el Uruguay, no solo lo dio Tabaré Vázquez, que hay que valorar el gesto de invitar a Luis y de Luis de aceptarlo, de ir conjuntamente. Era toda una señal y un símbolo, y yo creo que se valoró mucho en la Argentina. Yo auguro una buena relación comercial con la Argentina, aunque pueda no coincidir en algunos otros aspectos. No lo sé. Pero están invitados una cantidad de países del resto del mundo con el cual tenemos relaciones diplomáticas. No, me quedó lo que hablaba con Tecibila en cuanto a esa fiesta privada o reunión privada. Y la gente, en general, la gente cree que están mucho más peleados, las hinchadas, de lo que en realidad están. Es decir, en realidad son mucho más amigos de lo que la gente cree. Esa es la realidad. Amigo no es la palabra. Bueno, pero relacionamiento, correcto. Las hinchadas se pelean a muerte, mirá, y la relación de ustedes... Leonardo, no, yo fui estos 5 años coordinador del Partido Nacional del Senado. Mi obligación era tener buen vínculo con todos los partidos políticos y con el gobierno nacional. Ahora, es que ibas después a salir y los criticaban, era normal, porque es lo que pienso. Por algo la gente cambió, y volviendo al tema del paro, nada de lo que estamos proponiendo fue diferente a lo que se propuso en la campaña electoral. Se podía coincidir o no, pero en materia de educación fue lo que propusimos. En las relaciones humanas yo las preservo siempre, por eso nunca entro en aspectos personales. Uh-huh. En las relaciones políticas también las preservo, en los puentes, en el diálogo, todo lo demás, más allá que pueda después criticar públicamente porque es la posición política partidaria, o en este caso después de gobierno. Uno no puede estar peleado con el mundo y no estar peleado con el resto del sistema. Como en Uruguay somos 3,5 millones, que nos necesitamos entre todos, entre todos. Yo siempre digo la frase que no hay post-frentismo sin el frente. Es así, es el principal partido del Uruguay. Es el que más votos sacó individualmente, casi 39%. Bueno, es un dato de la realidad el Frente Amplio. Y es una oposición grande de un partido que bueno, va a tener que aprender un rol nuevo, como nosotros también vamos a tener una tarea de aprendizaje de un rol de gobierno. La gente decidió cambiar al Frente Amplio. Y decidió cambiar más de 6 de cada 10 uruguayos a una coalición encabezada por el Partido Nacional. En realidad lo que te dan es crédito, y yo creo que además lo que tienen que hacer, en este caso la oposición, que es parte del aprendizaje, capaz que tengan que hacer varios, es que cuando sos gobierno a veces tomás decisiones, te pueden o no gustar, pero que son decisiones intransferibles. Lo que pasa es que no puedes mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para pelear, pero cada vez los votaron más en octubre. Ahora ya son más de 6 de cada 10. Más de 6 de cada 10 en octubre, sí. 6 de cada 10 en octubre. ¿A la coalición? No votaron al Frente Amplio. Ah, bueno. Allá metí los blancos en un lado. Salle, todo. Está bien, pero no votaron la continuidad del gobierno. ¿Es correcto o no? Sí, cada vez son más. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los...